Este es el otro canal de Aneudy Santos. Dos temas que compartir y analizar con ustedes en este capítulo, esta entrega. Número uno, la denuncia que acaba de hacer Pedro Casals en cuanto al tema haitiano. Una suplantación de identidad, pero también la incursión de haitianos en un aspecto, en una esfera muy, pero muy importante, no solo para República Dominicana, sino para cualquier nación que se respete. Y el otro tema, señores, un pronóstico que hace Julito Facín, que si se cumple es de preocupación a vida o muerte, de cara a toda aquella persona que ha sido crítica con las gestiones, los gobiernos de Danilo Medina. Es irónico ver cómo el tema haitiano termina pasándole factura a todos los gobiernos dominicanos que se han montado en la politización de ese tema para ganar votos. Y esto es hasta paradójico porque se han dado situaciones en campañas electorales. Oigan esto, que no voy a decir que voy a revelar, sino que les voy a recordar. Aquí hay gobiernos o presidentes que en campaña utilizaron de manera doble el tema haitiano. Una, para venderle a los nacionales haitianos que iban a adoptar medidas migratorias flexibles, al mismo tiempo que a los sectores ultranacionalistas le vendían un, digamos, endurecimiento de esas mismas políticas. Por difícil que resulte creer eso, nuestros políticos llegaron a ese nivel de desfachatez. Ahora bien, cuando digo que el tema le pasa factura, me refiero a que cuando usted llega al gobierno, luego de haber cualquierizado ese mismo tema, se encuentra con que el asunto es serio. Se encuentra con que es una problemática que está ahí. Y eso no solo conlleva presupuesto en la frontera, que ese es un tema que curiosamente nunca se toca. El gran presupuesto que se destina al tema fronterizo, pero también está el aspecto político a nivel internacional. Porque esos mismos gobiernos que cualquierizaron ese tema comienzan a ser víctima de los chantajes, las extorsiones de esa misma comunidad internacional. Y es ahí en donde vemos una de dos cosas. O ese gobierno dominicano cede a ese chantaje, como en algunas ocasiones lo hizo Leonel Fernández, o ese gobierno dominicano se para en dos patas y responde como en apariencia lo está haciendo actualmente Luis Abinader. Digo en apariencia porque hay que ver cómo termina ese asunto. Digo todo esto porque Pedro Casals en un video expuso algo que en particular me asombró dos veces. Me dio dos golpes. Lo primero es saber que en República Dominicana se está dando la práctica de suplantación de identidad, que para que usted me entienda más al vuelo es simplemente que a Edwin Cruz, un nacional haitiano, le quita su nombre, sus datos y se los pone él en su cédula. Eso pudiese pasar como una travesura. El detalle es que cuando Edwin va a hacer un proceso migratorio o cualquier otra cosa, en la base de datos actualizada ya no aparece su foto. Aparece la foto del nacional haitiano. Y esto es doblemente lacerante. Esto es un crimen dos veces. No solo porque se le despoja al dominicano de su identidad, sino por el hecho de que lo hace una persona que ha sido víctima de eso mismo en su país. Porque en el momento que las autoridades haitianas son incapaces de brindarle una documentación que avale socialmente la identidad de una persona, se está convirtiendo, así sea por omisión o por incompetencia, en un criminal. Porque ha aniquilado la posibilidad de que ese individuo goce de un reconocimiento social constante a través de una documentación que avale su existencia. Pero tan preocupante como eso es lo otro que también se desprende y se revela en la denuncia de Pedro Casals. Que ese haitiano que le había suplantado la identidad a un dominicano había sido enrolado en las filas del ejército nacional.
y tenía rango. Yo no sé si de cabo, sargento, raso, no sé, pero tenía rango. Y hay que ver si en función del rango que tenía le tocaba un arma de fuego. Y lo segundo que tenemos que ver es si ese caso es particular o si tenemos muchas réplicas del mismo, no solo de suplantación de identidad, sino también de nacionales haitianos enrolados en el ejército, en la policía, en la fuerza aérea, en cualquier estamento de las Fuerzas Armadas. Hay que investigar eso. Ahora mismo, el presidente Luis Abinader, que nombró una comisión de abogados para recuperar los bienes del Estado, también debería nombrar a un equipo de expertos del aparato de inteligencia de República Dominicana para determinar que el caso de ese cabo que suplantó la identidad de un dominicano y que terminó, yo no diría ya más bien enrolado, yo diría más bien infiltrado. Ese haitiano terminó infiltrado en el ejército dominicano y eso es preocupante, eso es inadmisible. Tenemos que investigar esto ahora mismo. Ojalá para estar yo y todo aquel que le preocupa a este país, ojalá eso sea una falsa denuncia. Ojalá a Pedro Casals le hayan tomado el pelo. Eso es lo que yo quisiera. Pero en todo caso, hay que investigar esto. Un haitiano que suplanta una identidad y que termina infiltrado en el ejército y que posiblemente tenía un arma, ¿es acaso el único? Hay que investigar eso ya. ¿Y saben qué? Otra cosa que me preocuparía y me indignaría, que creo que es muy posible, es que ese haitiano haya logrado todo eso en complicidad con dominicanos. Porque hay que ver quién en la Junta Central Electoral tomó sus datos, o más bien despojó a un dominicano de sus datos personales y se los colocó a un haitiano. Yo imagino que eso no lo hizo un haitiano infiltrado en la Junta. Porque entonces, de ser así, eso sería el colmo. La solución definitiva al suministro doméstico, residencial o empresarial de energía eléctrica pasa porque llames ahora mismo al teléfono que ves en pantalla de Ser Solar, empresa especializada en la instalación de paneles, celdas fotovoltaicas para que le saques el mayor provecho al sol y te despreocupes de por vida de pagar mensualmente la factura eléctrica. Llama ahora mismo o entra a sersolar.com para que descubras cómo. Un llamado a toda la comunidad de Impolíticamente Correcto, aquellos que quieren que esto perdure en el tiempo. Hemos activado nuestro Patreon en www.patreon.com/impolíticamente. Pueden hacerlo en la descripción del video. Y esto es una, digamos, una forma más de obtener recursos. Sobre todo, hoy más que nunca, necesitamos que todo aquel que quiere que esto se mantenga en pie, nos, digamos, caramba, sí, nos ayude en Patreon. Repito, www.patreon.com/impolíticamente. Entras cuando quieras y aportas lo que puedas. Julito Jacín acaba de decir algo que me tiene preocupado. Si bien es cierto que él preocupó a Danilo Medina cuando dijo que el expresidente tenía que entregarse, claro que hay una estrategia con esto y claro que también hay una ironía, porque él también dijo que si él se entrega, pues el gobierno se queda sin oficio. Y esto nos llevaría a concluir que en efecto Luis Abinader no quiere que Danilo Medina se entregue, porque siempre quiere tener ese tiro, ese pretexto, como se dice en las calles, o como se decía, a cuarta o a cuarta de chuleta. Pero, ¿qué es lo que ha dicho Julito Jacín más allá de eso? Que el caso de Lula da Silva se va a repetir en República Dominicana. Que a Danilo Medina lo van a meter preso y eso le servirá de trampolín para llegar a ser presidente una vez más. Más pronto de lo que sus adversarios esperan.
Y esto a mí me preocupa porque Danilo Medina es todo menos un ser democrático. Esa imagen que nos pinta el, digamos, el adulador mayor de Danilo, que es el tristemente célebre Roberto Rodríguez Marchena, hombre que no deja, Dios mío, hombre, que no deja hablar a nadie porque él lo sabe todo. Él es un pantómata. Bueno, él en su cabeza asume que es un pantómata cuando no es más que un pobre loco. Pero amén. Esa imagen que nos pintan de Danilo Medina como un hombre democrático, tolerante. Yo quiero que ustedes le pregunten a Gedeón Santos si a él le parece que Danilo Medina es un hombre democrático. Señores, Gedeón Santos, un individuo que tiene una enfermedad crónica o tenía un cáncer. Y en ese proceso, en medio de ese proceso, Danilo Medina lo bota como un perro. Lo echa del gobierno por el simple hecho de que este escribió un artículo en el cual pone en entredicho históricamente una segunda reelección consecutiva, lo que significaría un tercer gobierno de Danilo Medina. Eso ni a Danilo ni a su entorno le hizo gracia. Y él no tuvo que ver con que Gedeón tuviese ese cuadro clínico. Pero no solo lo echó del gobierno, también lo humillaron, lo maltrataron, lo pisotearon. Y yo pongo este caso de ejemplo, para que usted sepa quién es Danilo Medina. Si Danilo Medina vuelve a ser presidente en República Dominicana, yo no sé para dónde, pero tendré que irme de este país. Porque sé yo ya que ese señor no es, digamos, susceptible a la crítica. Es una persona que entiende que no se equivoca. Bueno, cuando él le echa la culpa de la derrota del partido a los compañeritos malagradecidos que no salieron a movilizar a esas bases para que votasen, ahí usted puede percatarse de inmediato de que es una persona que entiende que todo lo que hace está correcto. Recordemos cuando dijo que el partido perdió porque el pueblo dominicano se cansó del bienestar. Una vez más, le echa la culpa de la derrota al otro. Ese es Danilo Medina, una persona de perfil anorretentiva. Señores, esto no es un asunto de que fulano se la cogió con Danilo. Esto es un asunto de que si yo veo que un partido pierde y su líder político, cuando hace la crítica en cuestión, le echa siempre la culpa al otro, eso es un reflejo de que es una persona que no es autocrítica. Y como es una persona que maneja poder y no es autocrítica, es muy fácil llegar a la conclusión de que en esa persona no, digamos, no vive el espíritu de la democracia. Porque una de las bases, uno de los cimientos del espíritu democrático es ser autocrítico y aceptar que nos podemos equivocar. Yo he leído acerca de Einstein anécdotas históricas en donde el más grande sabio del siglo XX admite sus errores. Einstein, Danilo Medina no. Díganme ustedes si es que a mí se me cogió con ese señor. Es que yo estoy, digamos, y eso, que dicen que el otro es un mesías, me refiero a Leonel. Pero de la manera en que Roberto Rodríguez Marchena vendió a Danilo Medina, eso a mí sencillamente me hizo decir, no, pero that's too much. Es demasiado. Entonces, este señor, dice Julito Jacín, que volverá a ser presidente. Si eso pasa, mi exhortación a todos los que hemos criticado a Danilo es que hagamos un serrucho y nos alquilemos un avión, qué sé yo, y salgamos del país. Porque lo que nos esperaría sería algo que solo tendría un símil en la persecución que llevó o que se llevó a cabo en la Alemania nazi a todos los detractores del Tercer Reich. ¡Hell Danilo!